look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments, doesn't mean I don't need you. Hola y bienvenidos un día más a mi hogar, bienvenidos a un nuevo vídeo de motivación de limpieza, organización y decoración. Si eres nuevo o nueva por aquí, te doy una calurosa bienvenida y no olvides de suscribirte a mi canal. Hoy os traigo un nuevo chute de motivación de limpieza. Quiero compartir con todos vosotros mi rutina de limpieza semanal. Así que si os gusta este tipo de vídeos, vamos a comenzar. Poco a poco estamos volviendo ya a la normalidad, a la rutina normal de todo el año. Aún queda un poquito de vacaciones, pero bueno, yo ya me estoy cogiendo el ritmo. La verdad es que los momentos cuando paramos de limpiar, cuando paro de limpiar y descanso, me cuesta un poquito coger la rutina, el ritmo de antes, pero bueno, poquito a poco lo vamos consiguiendo. La rutina de hoy consta en poner a punto todas las habitaciones. No voy a hacer las limpiezas profundas, reorganizaciones, simplemente necesito recoger las cositas que no están en su lugar, retirar el polvo. Hoy sí que es verdad, pondré muchísimas lavadoras. Ya habéis visto, puse las sábanas a lavar, necesito lavar el textil grande como las mantas, la funda del sofá, desinfectar el sofá, hacer una limpieza de la faja de la cocina. Esto suelo hacer todos los viernes, pero lo haré hoy, miércoles. En general, la rutina de limpieza semanal me cae el día miércoles. Mi ayudante ya ha tomado su posición habitual para supervisar mi trabajo. Tengo la habitación de Ismael ya hecha, ordenada. Aspiré y fregué el suelo en el dormitorio. Voy a retirar la cortina de la ducha porque quiero eliminar la cal del grifo de la ducha. Hoy utilizaré bastante la secadora porque el tema de las mantas, ya sabéis, me gusta más secarlas en la secadora por el tema de la pelusilla. El resto de las lavadoras que voy a poner con la ropa sí que las voy a tender. Hoy toca limpiar y reorganizar el cajón de productos para cuidado de pelo, el secador, las gomitas de pelo. Es uno de los cajones que no son difíciles para cuidar. Simplemente saco los productos, repaso los botecitos con un trapo húmedo y devuelvo todo a su sitio. Hoy retiro la funda de sofá y la funda de los cojines. Esto lo hago una vez a la semana. También desinfecto el sofá. Antes, pues cuestión de hace medio año, un poquito más, cuando el sofá estaba en buenas condiciones, todas las semanas retiraba también la funda de los cojines del sofá. Ahora mismo la cremallera ya prácticamente es imposible de abrirla, es bastante viejecita, el sofá tiene más de 10 años, así que simplemente repasaré la vaporeta. Aspiro
aspiro primero el sofá para eliminar toda la pelusía y el polvo que se pueda quedar. Por cierto, me estabas preguntando qué tal va la aspiradora de Lublu Elu. Llevo ya más de medio año gastándola, chicas, va muy bien. Sí que es verdad que es muy buena para una limpieza diaria, pero para una limpieza muy profunda como que le falta el tema de la succión. Quiero que lo tengáis en cuenta, la aspiradora es muy buena, hace su trabajo, pero claro, si estáis trabajando en unas limpiezas más profundas y hay mucha más suciedad, buscad por favor una aspiradora un poquito más potente. Una vez ya limpio el sofá, voy a enchufar el ventilador para que vaya secando el suelo. Apartaré esta casita de cartón. Mirad qué obra de arte. Otro día estaba en Gisk, habían casitas estas ya de tela, bien bonitas, bien hechas, para ponerlas ahí, pero después pensé, oye, esto es una casita que hice con Ismael, le encanta, en vez de cuando venir a pintarla por dentro, por fuera. No quiero retirarla, creo que aunque estropea un poquito el tema de diseño, da muchísimo juego para un niño, así que la dejo ahí, la casita de cartón. Siguiente en la lista es limpiar el zapatero. Esto también hago una vez por semana, simplemente saco todos los zapatos, retiro el polvo de la estantería, repaso alguna que otra zapatilla, de normal están bastante limpias. Este momento me estoy acordando cómo fue el tema de limpieza de los zapatos, por ejemplo, en mi país. En mi país llueve prácticamente todo el año, así que hay que limpiar el zapato día sí, día no. Gracias a Dios en España, pues esto es una tarea que yo prácticamente olvido de hacerla. Mientras se seque la estantería del zapatero, voy a adelantar otras tareas. Limpié el ventilador, voy a aspirar y fregar el suelo por las zonas. Cuando hago una rutina de limpieza semanal, suelo limpiar pequeñas zonas, zona que limpio, zona que aspiro y friego. Así mismo, no sé, me parece que voy un poco más rápida. El zapatero ya está listo, voy a retirar una gran cantidad de los zapatos de Ismael. Ha vuelto a crecer. Esto significa que pronto tenemos que ir de compras, menos mal que nos está pillando en la época de las rebajas. El tema del trampolín también ya está hecho. Aspiro y friego esta zona. Por aquí ya está todo limpio. Voy a volver al tema del cuarto de baño. Ya os comenté, voy a eliminar la cal del grifo de la ducha. Esto también hago una vez por semana. Haciendo esta tarea semanalmente es muchísimo más rápido. Eliminar la cal ahora mismo me requiere pues unos 10-15 minutos. No tengo que frotar en exceso, no tengo que utilizar los productos abrasivos. Ya os comenté, utilizo un chorrito de vinagre, un poquito de Fairy y pues frotando un poquito el cuarto de baño ya está listo. En estos momentos yo estoy pensando si realmente necesito una mampara en la ducha, chicas. Con una cortina, quitas la cortina, lavas la cortina y ya está. Con la mampara tocará fregar bastante. Bueno, esto es broma. No sé en qué momento hemos parado el tema de la obra y aún no cogemos el ánimo de acabar todo el tema de las puertas. Pasamos a la cocina, aquí ya os dije, semanalmente limpio la faja donde está pues la cocina de inducción, el microondas. Necesito limpiar la rejilla de extractor de los humos. Se ensucia más en invierno, pero en verano como hace mucho calor, cualquier gotita de grasita que puede caer pues parece más sucia. Así que semanalmente limpio la rejilla, limpio lo que es la faja y la seco con el papel de cocina. La verdad es que la faja de la cocina la tengo en cerámica, es bastante rugosa, sin brillo, y
Es imprescindible secarlo con el papel de cocina porque cuando enchufo la luz por la noche se ve así como si fuera rayitas. Así que repaso el papel de la cocina tras limpiar la faja. La rejilla del extractor de los humos lo limpio con el bicarbonato. Rociamos el bicarbonato y fregamos y limpiamos enseguida. El bicarbonato es muy bueno para eliminar la grasa, pero es bastante malo y abrasivo si dejas el bicarbonato en la rejilla mucho tiempo. Mucho tiempo es inclusive 5 minutos y ya como que empieza a estropear el borde de la rejilla, así que lo limpio todo. Voy a sacar el cubo de la basura, más adelante sacaré también los cubos de reciclaje, los lavo también una vez por semana. Este año nos hemos centrado en ahorrar. Después de la obra han habido muchísimos gastos que había que cubrir. Una vez cubrimos los gastos, pues dijimos, vamos a ahorrar primero. Una vez ya ahorrada una gran cantidad, pues podemos invertir otra vez en el tema de pues muebles. Ya veis que hace falta, sigue faltando las puertas en los armarios, pero es como, a ver cómo explico, que cuando tienes un hijo y esperas mucho tiempo, muchos años para tener el otro, como que da pereza. Hemos estado 2 años de obra con un gasto excesivo y no sé, da bastante pereza. ¿Toca hacerlo? Sí, lo sé, porque aparte de los muebles que falta, aparte de las puertas, pues también está el sofá que está por cambiar. Tenemos planeado cambiar el colchón, en fin, muchos planes, mucha pereza. Veremos cómo lo vamos a afrontar, pero ya estábamos hablando con mi marido que hay que ir haciéndose los ánimos. Yo ya he eliminado el polvo del armario de la entrada, voy a limpiar la puerta y ahora pues sacaré los cubos en el cuarto de baño, voy a fregarlos, voy a desinfectarlos. Y estos 3 cubos de reciclaje son de que ya están con nosotros desde hace, chicas, ojo, 5 años. Me encantan, el tamaño es perfecto, tanto el cubo de la basura orgánica como los cubos de reciclaje. Los limpio todas las semanas para mantenerles el aspecto. Sí que es verdad que el cubo de basura orgánica, el que lo tengo en la cocina, está pobrecito ya, bastante estropeado. Pero bueno, en general, si estás buscando cubos de reciclaje, estos de IKEA son perfectos, ideales, fáciles de limpiar, no pesan nada. Aparte, pues como habéis visto, vienen etiquetados para saber cómo, en qué cubo hacer el reciclaje. A todo esto os quería preguntar, ¿recicláis? ¿Os gusta reciclar? Yo no juzgo, pero a mí desde el momento que mi marido me dio esta idea de reciclaje, como que me entusiasmé, lo tomo como un juego. Sí que es verdad, otro día estábamos comentando entre pues conocidos, amigos que estábamos en un grupo, hay mucha gente que no recicla, piensan que pagan mucho por el tema de basura y reciclar como que no tienen derecho el gobierno, la sociedad, de pedirnos que reciclemos. En fin, quería preguntaros qué opináis al respecto. Yo por mi parte reciclo porque me encanta, me gusta mucho. Madre mía, qué bonita, qué hermosa está la planta aquí, en este sitio. Se ve que le encanta. Este año la trasplanté 2 veces. Cada vez en maceta más grande, cada vez que la trasplanto se hace más grande aún. Otro día os cuento un chiste. Hay una hoja por ahí, la que estoy limpiando ahora, que está así un poco amarilla. Otro día mi hijo me dijo que mordió la hoja para saber a ver a qué sabe. Así que la tengo un poco herida. La mesita es de Pepco. ¿Veis ahí un redondel así, circulito? Pues dejé ahí el ambientador y por el micado se caían las gotas, se había deteriorado un poquito.
pienso pintar esta mesita igual como otra que tengo de Teddy, siendo mesitas económicas porque valían alrededor de 10-12 euros. El producto con el que han pintado por encima es bastante rugoso, recoge el polvo y a la hora de limpiarlo, en vez de quitar el polvo, como que se arrastra, se escampa por toda la mesita. Así que o bien la pinto otra vez de blanco, o sí, esta sí, porque tiene la manchita, y la otra pues seguramente la cubriré con un barniz. Bien, pues la entrada ya está limpia, aspiro y friego, lo único que me queda por limpiar es la escalera comunitaria. En general, la limpieza semanal, toda la rutina me lleva toda la mañana, aunque parezca muy rápido. Sí que es verdad, no tengo que frotar en exceso, no me canso mucho, poquito de cada cosita en cada habitación, pues ayuda a mantener la casa limpia. El supervisor está aquí, listo para recibir el trabajo final. Vamos a fregar la escalera. Retiré las alfombrillas, las voy a poner a lavar y os quería preguntar una cosita. Os parecerá bastante extraño, pero es un dilema que siempre tengo cuando estoy limpiando la escalera. ¿La escalera se friega desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba? Parece un poco estúpido, pero cada vez que lo hago, como que me quedo un poco en la duda, veréis. Cuando yo era pequeñita, cuando mi madre pues me enseñaba a limpiar y tal, siempre me decía que según el feng shui, según las energías, hay que limpiar la casa desde dentro hacia afuera. Así arrastramos no solamente la suciedad, sino también energías negativas. Y en caso de la escalera, el tema está que probé una vez fregar desde arriba hacia abajo, hacia afuera la calle, y tuve que estar como 10-15 minutos esperando a que se seque la escalera. Desde entonces, cada vez que friego, dudo qué hacer, desde arriba o desde abajo. En fin, esto es un dilema. Si me lo podéis aclarar como hacéis vosotros, pues os agradecería mucho. El tema del ventanal, pues desde la semana pasada que cayeron las lluvias, no tuve oportunidad de limpiarlo. Queda mucha tierra, no solamente en el reborde de la ventana, sino también en toda la ventana. La verdad es que me fastidia un poco porque justo el día de antes de la lluvia limpié todo el ventanal, lo dejé reluciente y ¡papum! La ventana sucia. Bien, pues retiro todo el polvo, vuelvo a limpiar la ventana. Eso, hoy friego desde abajo hacia arriba, así no lo tengo que pisar. Sí que es verdad que dejaré ventana abierta y la puerta abierta para que corra un poco más el aire. La puerta de abajo la dejo cerrada por el tema de los gatos. Tras un duro trabajo toca descansar. Por fin la gata se ha ofrecido a grabarse, no le gusta mucho el tema de las cámaras. Comentar que no os conté al principio de vídeo, mi familia, mi hijo y mi marido se fueron de vacaciones. Esta mañana van a estar 3 días fuera, de allí esta limpieza. La idea es que desconecte, es que descanse. No es que estaba cansada en un exceso, pero sí que es verdad, como que mi cuerpo pide un espacio a solas, sentirme como que un poco libre. No sé si os lo puedo explicar, las que sois mamás seguramente me entendéis. Estuve trabajando durante todo el año, mantenía el lugar limpio, les cocinaba, les planchaba,
cuidaba a mi hijo. Ya sabéis que el niño sabe muchos idiomas, es un niño bastante trabajado y esto pues requiere su tiempo, requiere su dedicación. Así que como el regalo de cumpleaños, mi marido se ofreció llevar al niño pues durante estos 3 días, aparte la higiene y bienestar a solas. Aquí está ya el resultado final. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya motivado. Si es así, dejádmelo saber en los comentarios. Yo, como siempre, os doy las gracias por estar aquí conmigo hasta el final. Como siempre, no me despido para mucho tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Thank you.